encontramos exactamente en la meta en el Parque Urbano, segundo anillo, y podemos ver, estos son los atletas que han participado en esta maratón que partió hoy sábado a las 8 de la mañana de la Universidad Privada Domingo Savio. Lo tenemos por acá, uno de los campeones, vamos a decir. ¿Qué lugar más o menos ha llegado? ¿Se sabe ya? Hasta ahorita no se sabe, pero un promedio de 6, sexto, de sexto, entre sexto, un promedio, no está ya definido los lugares. Están en eso y creo en promedio de 6. ¿Qué te parece esta actividad que ha realizado la gobernación y la universidad está apoyando? No, muy buenísimo, aparte de la gobernación, ya que es un incentivo a todos los jóvenes y sobre todo la causa, ¿no? Que es por la prevención del VIH-SIDA. Ok, tenemos por acá uno de los jugadores de voleibol también, Joaquín. Veíamos que venía sudando la gota gorda por ahí. Sí. ¿Qué tal esta experiencia? Bien, bien, interminable, pero no se pudo lograr, ¿no? Y los chicos de Código también participaron. Lo tenemos acá, nuestros dos representantes. La tenemos a Gabriel y lo tenemos a Samuel. ¿Qué tal la experiencia, Gabriela? Muy bonita, y así le decimos a todos los chicos que nos van a mirar en pantallas y en Código que al año se unan a la carrera por el VIH-SIDA. No crean que llegó del número 664, no, ese era su número, y Samuel a 66. Entonces, Samuel, ¿también qué tal la experiencia? Sí, la verdad es que fue una bonita experiencia, primera vez que participo en esto y al año me anoto también para participar. Sí, chicos, por acá tenemos también un saludo para la gente que lo ha apoyado. Muy bien, un saludo para todos los participantes de la maratón. Fue muy dura, estuvo muy bonita y un incentivo para todos nosotros. Un grito de guerra, chicos, a la mano. Fuerza UPS a la cuenta de 3, 1, 2, 3. ¡Fuerza UPS! En esta actividad, la carrera por la vida, es un hito muy importante. Es la tercera versión que hacemos, el tercer año. Felicitar y agradecer a todas las instituciones que han participado, especialmente la Universidad Domingo Savio. Representante de la Universidad Domingo Savio de una beca. Al primer lugar. El primer lugar lo ocupó el joven Johnny López, con un tiempo de 18 minutos 42 segundos 66 centésimas. Invitamos entonces al representante de la Universidad Domingo Savio, le va a hacer entrega de una beca completa de estudios al joven ganador de la carrera. De esta manera es como ya concluyó la carrera y se hizo la entrega de los premios, y como por supuesto la Universidad Privada Domingo Savio también ha dado dos becas aquí completas para estos estudiantes. Permítame, Oscar, de esta manera es como ya concluye este evento y se entrega las becas. Sí, estamos colaborando acá con la gobernación y con el CEDES, acá con nuestro doctor, para impulsar y dar más prioridad al estudio, para que haya una mejor formación, un desarrollo de los pueblos. Es el conocimiento, esa es la clave. Así que es por esa razón de que la Universidad Domingo Savio está compartiendo con nuestros atletas para que tengan una beca completa en la carrera que ellos estimen pertinente. Doctor, ¿qué se le dice a estos campeones que están aquí delante? Bueno, de nosotros, felicitarlos y que ganemos la lucha contra el SIDA. Ok, señora, vemos también, vemos muy contenta, ha adquirido una beca también por participar y sacar un buen premio. Claro que sí, muy agradecida y conforme. La verdad que una beca no es fácil de obtener, no es una ayuda más para la educación, y bienvenido sea siempre y cuando sea para mejorar la calidad de vida de las personas. Gracias. Primeramente agradecer a la Domingo Savio por la beca, digamos gracias, y bueno, digamos que sí al deporte y no a las drogas, digamos, y no discriminemos a las personas que tienen el VIH.